soy Antonio Rosique. Hoy Vidas Apasionantes ha venido hasta Cancún para que vivamos juntos el evento cumbre del béisbol mexicano, el Juego de Estrellas. La cita donde acuden los peloteros más talentosos de la Liga Mexicana de Verano y en una ciudad que en unos cuantos meses vivió dos emociones contrastantes. El campeonato de los Tigres de Quintana Roo en el béisbol y el descenso del Atlante en el fútbol. Pelota y playa, rectas de 90 millas y la brisa del mar, jonrones y vida nocturna, así de contrastantes Cancún. Bienvenidos a la Liga Mexicana de Béisbol. El béisbol de chico, sinceramente. Yo comencé a jugar golf desde los 6 años, después fui corredor de atletismo, campeón nacional en pentatlón a los 12 años, 13 años, perdón, y luego hasta los 14 comienzo a jugar ya béisbol ya un poquito más en serio. Mi padre me comienza a entrenar y ya después me comienza el gusanito de querer seguir los pasos de mi padre. Mi papá pues jugó béisbol también y pues de chiquillo él me trajo con él a donde él iba y yo me fijaba todo y me fue gustando, fue agarrando los guantes, la pelota y pues ahí fui sobresaliendo. Nunca lo vi como una profesión porque pues iba como niño ahí, mi papá me llevaba, ya después el licenciado Mansur autorizado para que yo fuera a la gira muy pequeño y de ahí pues me gustó siempre estar ahí al lado con mi papá y ya ahorita gracias a Dios ya estoy establecido. La verdad de los consejos que me dio mi padre fue: si tú ves al americano trabajar, tú tienes que trabajar el doble, porque tú estás yendo a su país a quitarle un puesto a uno de ellos. Entonces yo siempre me puse eso en mi meta, en mi cabeza. Cuando yo le dije que quería tomar la decisión esa de irme a probar, a jugar a Monterrey, a la academia esa que quieran mandarme, y le dije, voy a dejar la escuela. Y ya hablé con él y le dije, yo me voy a ir, le dije, y le voy a echar todas las ganas del mundo y que por mí no va a quedar de que me corran o algo, o que me quede, o que no me quede algo. Mi papá siempre le preguntaba, ¿cómo le voy a hacer para esto? No, yo, enséñame, papá. No, tú vas a ir, nunca me decía, tú vas a ir aprendiendo. Con los marineros de Mazatlán, de manera Juan Treviño de Reynosa, y pues ahí puso mis números y me subieron al equipo grande. Sentía nervios porque era mi primera salida contra Sultanes y entré y agarré la pelota y pues con el hambre que tenés, que es lo mío, aquí tengo que aprovechar. A mí me suben el 31 de agosto de 1995 los Dodgers, yo estaba en AAA con los Albuquerque Dukes y me dicen, Karim, felicidades, te acaban de llevar al equipo grande. Pues yo encantado, yo no sabía qué era. Yo apenas acababa de llegar a AAA ese mismo año tengo la oportunidad de jugar en Grandes Ligas. Un sueño hecho realidad. Yo creo que todo el mundo jugamos para llegar a Grandes Ligas, yo tuve la oportunidad de hacer eso. Pues el bat boy es, varios piensan que nomás es recoger el bat. En casa pues está más tranquilo porque pues ahí lava el señor Gavín. Ya en gira pues mandamos a lavar los uniformes, recogemos cuarto por cuarto ropa, la mandamos a lavar. Nos vamos antes del estadio, sacamos bat, preparamos, limpiamos cascos, arreos, tener pelotas para práctica. Termina el juego y a recoger ropa. En sí todo el día tenemos labor, pero nos programamos y pues todo sale bien. Por el reconocimiento que nos da el público, la gente que va todos los días a apoyar a su equipo, en este caso el equipo mío que es aquí en casa ahora el Juego de Estrellas.
el aprendizaje de los compañeros, juntamente con mis compañeros de cuerpo técnico, es algo muy, muy, muy alentador, porque es un trabajo en equipo, que eso hace la diferencia. Well, you know what, it's a wonderful opportunity to play baseball. I had a great experience when I was in the major leagues. I'm having an awesome time here in Mexico and in the summer league. So, you know, it's an opportunity to continue doing what I love to do. So I'm thankful to be here. Personajes legendarios y peloteros que rozaron la gloria en las grandes ligas, novatos que llegan por primera vez a un juego de estrellas y veteranos que siguen exprimiendo sus facultades. El béisbol los ha llevado a lugares que nunca imaginaron. Muchos de ellos han sido trotamundos que cambian de casa cada 6 meses. Así es la vida de un pelotero de la Liga Mexicana. Cuando ya te casas y todo eso, cuando entran los niños a la escuela, tienes que andar solo, tienes que sacrificar muchas cosas. A veces tienes que sacrificar la familia, tienes que sacrificar para salir adelante y estar bien. A mi esposa le decía que así era mi vida, porque al principio ella me decía, ya no trabajes, yo aquí búscate un trabajo. Y yo le digo, no, gorda, siempre este ha sido mi vida, y pues, y ya se fue acostumbrando. En giras nos costaba mucho, así que no te vayas, y ya no sé qué, también hasta mis hijos ya se acostumbraron. Mi esposa está al 100% conmigo, a donde hemos ido, a Asia, siempre han estado mis hijos, los hemos metido a la escuela en Asia, en Corea, mi niño estaba en la escuela, todos mis hijos han estudiado pues, coreano, inglés, español. Entonces tienen una cultura bastante bonita, diferentes culturas. A veces no valoran el trabajo la gente, pero el mismo trabajo te va uniendo a la gente y ellos mismos se van dando cuenta de que también uno es importante. Que no te dejan hacer tu trabajo, no te dejan hacer el trabajo de lo que tú sabes hacer, lo que quieres desempeñar para que se dé cuenta que puedes hacerlo. Y creo que a veces el manager, el coach de picheo o algo, no te deja, ¿me entiendes? Tú te sientes mal y como sea, te suben a la loma y llevas el temor de decir, si no hago el trabajo me van a correr. Está echando muchas ganas, esperemos que más adelante salga lo García en él. ¿Tú quieres que tu hijo sea pelotero? La verdad, no, me gustaría que estudiara, porque la verdad sí es muy difícil. Así decía mi papá, pero pues ya la vida va jalando. Igual yo le digo a mi esposa, la verdad es muy difícil, no sé otras las etapas de los niños, pero se irá acostumbrando. Yo los voy a apoyar en todo momento, lo que ellos decidan. Si ellos quieren decidir agarrar una carrera de beisbolista, yo lo voy a apoyar en todo momento, porque mi papá nunca dejó de apoyarme. ¿Te gustaría algún día ser beisbolista? Es lo que estoy intentando hacer. Estoy intentando hacer lo más que puedo para seguir los pasos de mi papá. Oye, pues, ¿qué le vas a decir? ¿Qué le quieres decir a tu papá antes de que Sol salga a jugar beisbol? Que lo amo. Pues la verdad, traer un anillo de estos, pues, ¿tú crees? ¿Quién no quisiera traer un anillo de
de juego de estrellas de todos mis compañeros, y eso gracias a Dios me tocó a mí, pues aquí lo cargo. Yo estoy contento con lo que tengo, no, no grandes lujos, pero lo estoy muy bien y administrándose, y más que mi esposa me ha apoyado mucho. Yo antes solo pues no ahorraba y pues no tenía un compromiso, y ahora que ya tengo un compromiso, ahorita poco a poquito con que mis niños los tengo en la primaria, en el kinder, y lo poquito que les puedo dar, sí vive uno bien. Ya he vivido de todo, juegos de estrellas, tengo juegos de estrellas con este, campeonato con Tigres, juegos sin gin y carrera combinado. Y pues, ¿qué más le puedo pedir a la vida aquí en el béisbol? Vamos año con año, ahora sí, como quien dice, no te podría dar una fecha exacta. Me gustaría jugar 3 años más, quizás, si el cuerpo me lo permite. Eso sería una meta real, ¿no? El béisbol es un microuniverso que late con pasión en muchas regiones del país. Cancún es hoy una de sus capitales, un lugar privilegiado para los peloteros y para sus familias, en el que el juego de estrellas de la Liga Mexicana encontró una sede excepcional. La pelota tiene tal magia, tal poder, que ha sido capaz de llevar a personajes de esta historia a lugares inimaginables. Después de sentir la fiebre por el béisbol en Cancún, el olor del pasto recién cortado, escuchar el sonido que produce un lanzamiento, solo podemos reconocer que este es un submundo apasionante. Yo soy Antonio Rosique. Hasta muy pronto. El trabajar duro todos los días, más que tener alguna frase o algo. Siempre que lo voy a hacer al 100% y voy a tratar de dar todo de mí. Y así quiero que me recuerden, que sepan quién soy y qué es lo que hice aquí en Liga Mexicana.